Y entonces es cuando se vio la luz. La luz se hizo cada vez más fuerte. Hasta un momento en el que solo brillaba el piloto. O sea, yo. Es que soy así, lo siento. Tengo que entrar en plan prota. ¿Comprendéis, no? Y en ese momento se vio la luz. Está chula la musiquita. Sí, la verdad es que el juego está bien, el juego está bien. El juego tiene cositas muy interesantes. Estoy viendo aquí... La verdad es que algunas críticas que son bastante... Es que la verdad es que se pueden hacer las cosas bien, regular, mal o muy mal. Y estos tíos de BioWare... Anda, con EA fucking the game detrás. Madre mía. Bueno, Krakens, ahí estamos. Hoy un poquito más silenciosos porque son las... Es la 1 de la mañana here in Chotolandia, con lo cual hay que controlarse. Pero vamos a hacer un directito muy divertido para los que nos hemos quedado aquí en soledad casi, porque hay gente que yo lo sé, tiene que madrugar y tiene que hacer con sus cositas y tal. Pero vamos a hacer un directo de Anthem bastante, bastante divertido. Creo que mañana, lo dije en el directo de FIFA en el anterior, creo que mañana podemos hacer una horita de Apex. Sí. No tanto por obligación del canal, sino porque yo creo que... Ni porque lo haya pedido gente, que también, sino porque yo creo que merece la pena que... Bueno. Probemos. Una horita, ¿eh? Sin que Guillermo se aburra, que ya me veo yo que el plan... Ya sabéis, que como Guillermo se aburra... Bueno, flipas. Bueno. Está todo controlado. Sí, tú también. Silencio, por favor. Gracias. Vale. Bueno, entonces, vamos a hacer un directo de Anthem. Anthem o después tenían que caer. Porque... Chiste más malo, cojo. Mut, aquí estoy, señor. Buenas noches, Krakens. Bienvenidos. Si lo veis en diferido, también bienvenidos. Mira que eres educado, macho. Te damos la bienvenida a reclamar recompensa con este desplazamiento, controlarte la barda, no sé qué, no sé cuánta. Ah, mierda. Bueno. Enia, propicia Notifs, Ajax, ¿qué pasa? Y Carmencita, ahí estamos. Oye, una cosita. He colgado, para que lo sepa todo el mundo. Sí. En los grupos VIPs de WhatsApp de Guillermo Morante, pero también en el Instagram de Mutantes.online e incluso en el canal, en la pestaña comunidad, he colgado un aviso, ¿vale? Por si lo queréis tener en cuenta o sabéis de alguien que le interesa, porque durante 24 horas hemos sacado una oferta flash. Ya sé que parece un spam comercial, pero bueno. Y además los que vean este vídeo dirán, pero es que era 24 horas, ya no vale. Bueno, pues estate pendiente de los Instagrams de Guillermo Morante y de Mutantes.online, porque de vez en cuando sacamos oferta flash. Pero en este caso esta oferta flash es interesantísima, dura solo 24 horas y es un 50% de descuento del curso superior de locución y doblaje, que es la hostia, ¿vale? He vendido miles de copias, con lo cual tampoco creéis que esto es en plan a ver si vendo una más o una menos. Merece la pena, es práctico, te cambia la vida y chimpún. Y no hay nada igual en el mercado. Ni neuro no sé qué, ni neuro no sé cuánto. Esto es lo que importa. Bien, 24 horas. Tenéis ahí el código que hay que meter en Guillermo Morante cuando hagáis la compra. Y esto dura desde las 0 horas de hoy. O sea, ya llevamos un horario y pico. Hasta las 0 horas de mañana. Y se acabó la oferta. ¿Vale? Lo digo por si, para que la gente no se duerma si está interesada. Y si no, pues nada. Espera, la próxima oferta te lo compras a 80 euros, que es como está ahora, me parece. Pero bueno. A ver, la cuestión es la siguiente, queridos. Ya está publicado, perfecto. Bueno, vamos a hacer un directo de Anthem bonito, bonito, bonito y barato. Dejadme que vea. Vamos a hacer un happy movie. Joder, anda que no hay que... Bueno, por supuesto, me estoy pimplando, como ya dije en el último directo, me estoy pimplando todos los diálogos, porque imagínate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diálogos. Estoy yendo directamente al muro que han puesto para coger contratos, que aún así te tienes que hacer el viajecito. O sea, es que... Tiene pelotas la cosa, ¿vale? Tienes que hacerte el viajecito. Yo me lo hago, no hay ningún problema. Tac, tac. Voy a subir el volumen, que no soy una mierda. Ahora, vale. Luego bajaré para que no estemos aquí. Pero es que esto no lo cambian. Anda, esto han cambiado. A ver un momentito. Por fin han cambiado. Dejando un momento que esto lo han cambiado, tíos. Vale. Salimos de aquí. Ya no nos encontramos con la maldita, sino que nos encontramos, han cambiado esto. Bueno, perdón, que me equivoco de mando. A ver, han hecho una escalera por aquí. La verdad es que el viaje es un poquito más largo. Vale, han puesto edificios. Bueno, han hecho cambios un poco estéticos. A ver, salimos aquí.
Esto sigue siendo igual. No han cambiado, no han modificado la velocidad de desplazamiento. Eso está ahí para los VIPs. Aquí está lo de los contratos. Pip, 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 pip. Aceptamos y salimos. Voy a bajar un poquito el volumen. No me leo nada, tíos, porque es insufrible. ¿De acuerdo? Voy a subir un poquito más aquí. A ver, comprobation. ¿Esto qué es? A ver, a ver, a ver, a ver. Contrato de evaluación de amenazas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? Pues han cambiado alguna cosita. Por cierto, la Xbox que se ha actualizado. O sea que en el interim. Ah, vale, ya está, aceptado. Por eso lo ponen en. Han cambiado el color. Bueno, venga, bienvenido sea. Y ahora aquí no hay nada, 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 nada. Este tampoco. Bueno. He de deciros una cosa. Estamos en un nivel 26, creo. Es decir, he desbloqueado la alabarda. Comando, ya tenemos las cuatro alabardas, o sea, para que lo sepáis, ¿vale? Si no estuviera en el paro, lo pillaba. Joder, qué drama, tía. De verdad que es... qué drama de país, qué pena. En fin, bueno, por lo menos lo disfrutamos aquí. Ajax por dos, ya llegué. ¿Qué pasa, Diego? No te preocupes, Zenia, que son situaciones coyunturales, tía. Ánimo, ¿vale? Y nada, y ánimo. No se puede decir otra cosa, esperar... En fin, iba a hacer un comentario sobre el paro, pero es que en el paro pagan justo por pecadores y la verdad es que paga el país entero. Bueno, esta es la alabarda, vamos a centrarnos, Guillermito. Es la alabarda comando. También he de deciros que está con todas las mejoras de Legión del Alba, o sea que la veis aquí en plan súper super montadita. He de deciros que he metido todas las mejoras, pero es una alabarda que tengo que subir yo poquito a poco porque no es tan potente, ¿vale? No es tan... Además, sobre todo porque tengo muy pocos... Hay muy pocas... Solamente tiene el puño de la montaña, que te lo dan con la con los 100 euritos que pagué. Que es un lanzaproyectiles de asalto y tal. Bueno, tiene cositas, pero yo jugaría estos directos mientras yo subo la otra, ¿vale? Sobre todo la tormenta. La tormenta también es muy complicada de jugar. O sea, no puedes hacer un juego de tanker porque te follan a la mínima. Yo jugaría, si me permitís, con la Coloso, ¿vale? Que es la que tengo más mejorada. Me permite un juego mucho más inmersivo. Pegamos unas joyazas que te cagas. Yo creo que merece la pena que nos la juguemos, ¿vale? Dejadme a ver si está actualizada. Sobre todo, a ver, hay piezas de fabricación. Bobina de relámpago 33. A ver si me deja... No, no, porque me falta aleación quimérica y ascua excepcional. Podríamos comprar eso, porque tengo piezas de sobra. Pero bueno, vamos poquito a poquito. Componentes, dejadme que vea. Esto lo tenemos actualizado, a ver, aumento de combos del coloso, ah mira, no, no, aumento de combo del coloso, esta, que está en 31, la podemos mejorar con esta que está en 32, esta es compartimento para munición, nada, insignia de guardián, prolongado de 200 habilidades del coloso, ta, 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 bueno, munición de escopeta, a ver si merece la pena poner esa, aumento de espacio colosal, munición de armas especiales, pues igual por la munición de armas especiales, Ah, aumenta el daño, no, porque aumenta el daño un 30%, o sea que no, 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 no. Deciros que los componentes se van a quedar como están, ¿vale? Regulador acelerado, ya lo explicaré, pero está muy bien puesto y ya está. Aumento de combos, compartimiento por munición, nada, de esto no os explico nada, vamos a empezar a repartir tortas. En el equipo de apoyo tenemos ya esta, que es el escudo de pulsos. No sé si se podrá fabricar alguno, creo que no. Bueno, hay un 33, pero como no tenemos piezas no podemos fabricar. Sigo. Y armas tenemos las mejores, la devastador, que creo que no hay ninguna. Ah, sí, sí, 33, hostia. Bien, pedazo de arma. Y luego, déspota, buen tirador. Necesitamos una, que es la que tenemos de secundaria, que es... Ahora os lo digo. Es esta, la sacudida. Si tuviéramos un nivel mayor sería la hostia. A la derecha veis que tenemos un 27. Si la hubiéramos mejorado, sacudida, no hay ninguna mejor. Qué putada. Solamente la que tenemos, 27. Bueno, pues nada, nos conformamos con la 27, que es esta que tenemos. Es que esta permite pegar tres cargas en el culo del enemigo y está muy bien, ¿vale? Rocking, ¿qué pasa? Vale, y ahora, último, el lanzaproyectiles de asalto pesado. ¿Esto qué es? Lanzallamas. Dispara un chorro de fuego abrasador. Hombre, tiene más daño. Dejadme que sigamos con el cañón de asedio, que pega unos yuyazos impresionantes, aunque este tiene un daño de 100. Vamos a seguir con el cañón de asedio. Confiad en el Guille, ¿vale? Vamos a jugar unas misioncitas. El juego no está mal, tíos. El juego no está mal. Habla así bajito para no despertar a la peña, El juego no está mal. Lo que pasa es que, como ha tenido tantos fallos, han tenido tantas actualizaciones de tantos gigas, la comunidad ha estado harta, ha tenido tantos bugs,
tantos reseteos y tantas mierdas, pues es por eso por lo que la gente está muy cansada, ¿vale? Muchos glitches, que se dice por ahí, fallos, coño, de toda la vida. Pero si lo limaran, tendría que haber sido de todas formas, misión en seguimiento y contrato de patrulla fuerte. Vamos a jugar en modo de dificultad normal y luego nos metemos en alguna difícil, ¿eh? Así veis un poquito cosas que hayan mejorado. Espero que no pete. La semana pasada era horrible, tíos. Tuve que dejar de parar porque estaban actualizando y estaban todos los equipos aquí programando como locos. Yo imagino que los de EA les habrán dado un golpe. Bonita esta cinemática. Preparando, señor. Ahí está Mutin. Vale. Me imagino que los de EA les habrán dicho a los de BioWare que se dejen de estar en otros proyectos y habrán reforzado este, ¿vale? O sea, que habrán, vamos, yo me imagino que este está haciendo agua. Si me cojo todos los proyectos del resto de cosas que tiene BioWare o incluso EA, y vamos, refuerzo esto hasta arriba, porque la gente ha acabado muy harta, muy harta. Es una pena, en el E3 tenía muy buena pinta esto. Otra cosa, por cierto, que mostraron en el E3 es la posibilidad de que las alabardas vayan por el agua, pero es que en el agua no han hecho nada, tío, ni misiones, ni bichos, ni posibilidad de disparar. Es verdad que a lo mejor lo hacen en actualizaciones posteriores, pero coño, no lo muestres en el E3, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa? ¿Que el agua solo vale para enfriar los propulsores? Tío, te has currado los escenarios. Ya sé que lo van a mostrar más adelante en futuros DLCs, ¿no? Pero este es un juego que o sea, un free to play, o 29 euritos como mucho, tío, no 100 euros ni 70. Y si hubieran hecho un free to play, hubieran arrasado. Lo que pasa es que, bueno, claro, habrán hecho un cálculo de costes que te cagas, han dicho, uy, aquí 70 pavos y todo el mundo aquí a pasar por caja. Que, por cierto, no hemos ido a la tiendecita para ver exactamente si han puesto ya mejoras, porque es que, claro, te metías en la tienda y tres polladas artísticas y estéticas y poco más. El juego merece la pena, yo soy muy friki de estos juegos, pero me he sentido estafado, lo cual no obsta para que reconozca que es un juego que tiene mucho potencial. Por el otro lado, chicos, ahí. Me gusta además saltar y ala. Vamos, Mood, y nos hacemos la Happy Movie, que me mola. Propulsión máxima, Mood. Muy bien, señor. Por cierto, antes, ¿os acordáis? Nos quedábamos quietos y nos hacían un respawn en la zona de la misión. Lo han quitado, menos mal. Han metido más enemigos por aquí, que además nos atacan. Bueno, yo imagino que nos vamos a encontrar. Se está recalentando, señor. Volemos bajo. Bueno, por lo menos los enemigos. Ya sé que voy por el otro lado, ¿eh? Estoy probando un poquito. Se han cambiado cositas de la... Toma, hostia, que me he dado. Se han cambiado cositas del modo de vuelo. Evade. Ah, mira, eso es nuevo. Creo. No, el evade ya estaba. Sobrecalentamiento. Nos metemos en el agua. Voy a hacer, por cierto, una prueba. Ah, mira, están aquí los enemigos. Hostia. Vámonos, señor. Vámonos, Mood. Quería quedarme un poquito más fuera de esos tres para ver si nos hacen el respawn dentro de la misión. Pero bueno, me meto inmersivamente en la acción, ¿eh? Tampoco voy a estar aquí haciendo el pollis. Nos metemos con nuestros compis en las zonas de la misión. Aquí estamos. Ya veréis qué hostias repartimos. Montajes destruidos 6 de 8. Raka. Vamos a meternos aquí. Raka. Es que nuestro arco quema huevos es la hostia, tío. Zas. Uy. Hacia el resto de los enemigos. Normalmente dejo que... Voy a subir un poquito el nivel, el volumen del juego, ahí. Que no molesta tanto. Ahí está. Normalmente que la gente... Dejo que la gente busque las cositas y los... Porque es que la verdad es que las misiones son un poco polleras. Y dejo que la gente las busque y estas cosas. Pero bueno. Objetivo, señor. Vámonos, Mood. El escudo mola, ¿eh? Cuando activas el escudito. El escudito que, por cierto, está muy bien balanceado. Puesto más enemigos en los caminos, ya no están los mapas tan solitarios por lo que veo. El calentamiento de las bichas sigue siendo más o menos igual. Nos disparan y nos sobrecalientan. No está mal, no está mal. Nos dejan correr mientras estamos en sobrecalentamiento, con lo cual seguimos ganando. Hostia, lo que tarda en enfriarse, ¿eh? Si te disparan. Lo han mejorado, señor. Arriba. Sí, lo han mejorado. O sea, como te disparen, es que antes era un coñazo, tío. Intentar cargarnos a toda esta banda. Cogemos munición. Nuestra alabarda es la más potente del grupo, ¿eh? La podemos meter en unas joyas que te cagas. Síguelos, Mood. Siguiendo, señor. La probabilidad de reclutamiento es muy alta. Vocaliza, chaval.
la probabilidad de reclutamiento es muy alta. Realiza más... Lo siento, señor. Joder, baja. Vamos a correr mientras nos enfriamos. Es la alabarda que más se recalienta y eso que tengo activado una habilidad. Vale, o sea que vamos a llegar posiblemente de los últimos a las misiones. No pasa nada. Detectado enemigo. Activa quemahuevos. Activando arco voltaico. El cañón de asedio mete joyas, como veis. Vale. Nuestras armas son la repolla limenera. Vamos a ver si podemos conseguir. Aquí tenemos la primera. La llevamos a nuestro huequecito. Cuidado. Joder, pegarme unas hostias de esta gente. A ver, coordinado a la izquierda. Bajamos. Arriba. Aquí está. Cogemos otra. Vamos a entregarlas. Entregantes. Vamos, Mut. Vuelo. Perfecto. 6 de 8. Moviéndonos. Disparamos aquí a la peña. Chuf. Cambiamos a los 3 disparos. Ya sé que es un poco loco, porque estamos tanqueando, ¿vale? Recalentamiento, señor. No pasa nada. Sigue. Muy bien, ya está hecho. Como veis, la alabarda sufre daños, pero tampoco es para tanto, ¿eh? Nuevo objetivo, señor. Vamos. A ver esto. Nada, esto no lo han cambiado mucho, ¿eh? Hay cositas que veo que han mejorado gráficamente, pero otras... A ver si el vuelo estático... El vuelo estático sigue con la misma animación. Posiblemente hayan cambiado a lo mejor el plano de animación de la alabarda. Es posible, señor. Es más completo gráficamente. Si han hecho algunas mejoras gráficas... Reaparición restringida. Hay que tener cuidado. No pasa nada. Lo bueno es que vamos con una alabarda que mete unas joyas, tíos, que los flipáis. Baja. Si hacemos un picadito, vamos enfriando un poquito la alabarda. Pero ya veis tú que estamos aquí. Vamos a intentar pasar sin que nos toquen los huevos. Aquí tenemos a nuestras bichas. Cuidado, sí. Está controlado, hermano. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca. Activa arco. El arco es el arco voltaico, ¿eh? Muy bien, señor. Coger estas mierdecillas. Esto me pone un poco nervioso estar recarga cogiendo estos bichos. Se la coge nuestro amigo. Vamos a entregarla. Capacidad de vuelo limitada. Pues no lo entiendo, macho. Entregada. 1 de 8. Nosotros lo que tenemos que hacer es proteger a nuestro equipo. No podemos saltar. Este está quemadito. Abajo. Ahí está ese. El cañón de asedio es la hostia. Las 3 granadas que disparamos son la rehostia. No puedo gritar mucho más, ¿eh? Siento si estoy con un tono bajito. ¿Quién más? ¿Quién más? Este de al fondo. Taca, 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 taca. Fuera. Arco. Golpetazo. Y golpetazo. Esto tanqueas que es la hostia. Vamos a coger esto. Lo está cogiendo nuestro amigo. Cógelo, chaval. La misión de la Colossus es meter hostias, ¿eh? Incluso las joyas con el escudo es la repolla. De todas formas, luego vamos a hacer una misión. Voy a bajar un poquito para hacer... Y me voy a acercar al micro. A ver aquí, ahí. Vamos a hacer una misión en modo difícil para que veáis lo chungo que es. ¿Y este? Ah, está aquí al fondo. Tengo de todas formas el monitor muy cerca, tío. Golpetazo. Es que vaya joyas que metes. Quemamos huevos. Este sistema de tiro autónomo con el arco es cojonudo, porque disparas a la peña y no tienes que estar molestándote en buscar targets. Fijaos la línea de salud, que es que no se modifica. Hacemos lo que nos sale de las pelotas. Bien jugado, señor. 5 de 6 fragmentos recuperados. Vale, que los busquen estos. Ya están entregados. Hostia. El rifle de francotirador es la repolla. Pero es que no me digáis que las 3 cargas disparadas no meten ni nada. Es que te los cargas en un pispas, colega. Vamos.
¿Van a por el último fragmento o tenemos que ir nosotros? Cañón de asedio, que tiene un alcance que te cagas. Cuidado, señor. Está controlado. Fuera. Hombre, mira. Me encanta tener enemigos. Arriba. Ras. Cañón de asedio. 3. Además, es, la Colossus es en la que confía el resto del equipo. O sea, si nosotros caemos, cae el resto. Esto queda muy Avengers. Si nosotros caemos, cae el equipo. Que por cierto, arco, arco voltaico activado. Es que no tienes ni que moverte. Raka, 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 raka y raka. Fu. Golpe. Bien, desafío completado, equipo. Ni nos han tocado, ¿eh? Aquí no hay nada. Golpe. Raka, cañón de asedio abajo. Está cargándose, recargando. Pero te acercas y metes una hostia y te cargas a todos. Es que es increíble, tío. Cachondo me pone esta alabarda. Arriba. Cañón de asedio, recargando. Arco, arco, señor. Te los cargas a todos. Raka. 5 de 6 fragmentos. ¿Por qué no están los fragmentos recuperados, macho? Hay bugs en las misiones, ¿eh? O sea que si estos no lo tienen recuperado... Qué raro, macho. 5 de 6. A ver. Vamos a buscar. ¿No será que tenemos que pasar nosotros por el...? A ver. Muchas veces, tío, se me va la pelota, macho. ¡Lauren! ¿Qué pasa, Kraken? Estrenas cargo, ¿eh? ¿Has visto, Lauren? Es moderador, señor. Y tanto, chaval. Que el chaval se la ha currado. Cuidado. 3-3-3. Recargando. 3-3-3. Arco voltaico. Cañón de asedio. En toda la cara. Zas. A ver si nos tenemos que acercar nosotros, tíos. A ver. No. A ver, a ver, a ver. Ah, es que hay que colocarla, colega. Éramos nosotros los que estábamos aquí haciendo el pollis. Lo siento, señor. Debía haberle avisado. No pasa nada, no pasa, no pasa nada. Bajar un poquito que me quedo la garganta. Me dejo la garganta, tío. Cuidado, señor. Vamos a vencer al resto de los enemigos. Posición elevada siempre. Arco voltaico mode. Muy bien, señor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay que buscar siempre en la parte de arriba donde están los bicharracos. Nos lo hemos cargado solamente de un salto. Era el último. Bien, ahora se activará la zona de la misión. ¿Por dónde será? Capacidad de vuelo activada. Misión cumplida. ¡Qué cracks! Bueno, vamos a jugar de todas formas en modo difícil, ¿eh? Que es jodidísimo, tíos. Vale. Renflu. Y Lauren. A Lauren ya le he saludado. Renflu, ¿qué pasa, crack? ¿Te he convencido de Anthem al final o es para amortizar la pasta? Pues, tío. Soy muy friki de Anthem. Sigo cabreado. Pero tengo que amortizar la pasta, tíos. Gracias por la confianza. Welcome aboard. Renflu, que también está ahí de vez en cuando. Paciencia, Renflu. Esto me lo paso un poquito. Bueno, han cambiado las animaciones de los de las medallas. Bueno, bueno, bien. No sé si han balanceado más lo que se curra cada uno. 4.50, 6.50. Sí, parece que sí, creo. 4.337. Sí, igual está balanceado. Verdugo... Ya no consigues gilipolleces, sino que te dan aumento de artillería, aumento de espacio colosal y munición de armas especiales. Vamos a la fragua. Vamos a hacer misioncitas en Nidia, Arias. Claro, con la diferencia horaria, Nidia es la hostia. Cuando nosotros sacamos un directo, tú debes estar comiendo o cenando. Digo cenando o merendando. Con las 6 horas de diferencia... Bueno, vamos a hacer unas misioncitas en modo difícil, ¿vale? A ver si hay alguno, algo que mejorar. No me voy a enrollar mucho en estas cositas, ¿eh? O sea, tampoco creo que voy a estar aquí. A ver, mortero de alta potencia, no. Seguimos con bobina relámpago, que nos hace una barrida autónoma. A ver si algún componente... Yo siempre leo los últimos componentes que nos han dado. Aumento de artillería, a ver si tenemos aumento de artillería, aumento de combos, no, vale. Mertor diría no. Este, aumento de espacio colosal. Y aumento de combos. A ver, aumento de espacio colosal. Mira, este. Ya le tenemos. Está en 31.
y tenemos uno que es 33. Aumenta la capacidad máxima de munición un 35% de la campaña inicial. Vale, ya tenemos esto. El equipo de apoyo sigue igual, 28. Armas, no tenemos la Devastator, que sigue igual, a ver, 33. Despota, me da nada, sigue igual. Y dejadme ver si tenemos aquí el lanzaproyectiles de asalto pesado. Nada, le tenemos arriba. Vale, ya está. Salgo. Nos hacemos el viaje para conseguir otra misión. La verdad que es un coñazo. Iré a Madrid a ver si conozco tu school. Ah, mira, qué maja. Estupendamente Nidia, tía. Mañana tenemos sesión presencial. He jubilado a dos personas de la escuela y ahora tenemos un grupito los miércoles de, creo que somos 8 o 10, no sé muy bien. Yo también los grupos presenciales los estoy moderando. El grupo online, bueno, curro lo justito, tíos. Estoy aquí volcado con los dos canales, que es mi pensión, y cojo los presenciales y los online yo, pero mis colaboradores también están ahí al quite. Yo estoy centrándome en sacar los canales arriba. A ver, este es desafíos del género y valor. Nada, hay que irse hasta aquí, tíos. Ah, no, no, espera, 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 espera. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero un momento, que a lo mejor no se ha actualizado, ¿eh? A ver, un momentito. Mira, 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 mira. A ver, la expedición. Posiblemente haya otra. Vamos a hacerla en modo difícil, ¿eh? Nos lo vamos a curar. Me parece de puta madre, Nidia. A ver, cambiar misión. Aquí, aquí. Esta está aquí. Cuéntame, Mau. Vamos a hacerla en dificultad difícil. El Gran Maestro se desbloquea en 30. Vamos a hacerla en difícil. Aquí ya y yo, ya sé. Las misiones son un poquito. No se la han currado tanto, tíos. Son un poquito repetitivas. Que si conseguir fragmentito por aquí, fragmentito por allá. En fin, tiene cositas que. Estas cinemáticas que antes se cortaban, se vuelven a cortar. Iba a decir, ya no se cortan, se cortan. No pasa nada. Espero que me pilles aquí de todas formas. Porque me dices la otra semana. Espero que no me pilles de viaje. Que es que sabes qué pasa, que yo tengo la agenda cerrada y me muevo como un. Pero bueno, vamos a intentar estar. Claro. Cuanto más contribuye esto que me la más moneda recibida al final de la semana. Bueno. Oye, de todas formas, estaba pensando, vamos a mirar la hora, vamos a mirar la hora. Joder, 28 minutos ya de gameplay, no hemos hecho nada. La 1:30 de la mañana, tócate las pelotas. Vamos a ver en modo difícil, a ver cómo nos lo curramos. Le falta también la cámara en primera persona a este juego, ¿eh? Deciros que le falta la cámara en primera persona. Yo por lo menos la echo de menos, tíos. Yo creo que incluso volando sería espectacular. En mi espalda. Hostia, ha sonado. Crack, crack, crack. Las pantallas de carga son excesivas y son muy largas. Oh, joder. Las pantallas de carga son larguísimas, tío. Son pesadísimas. Hay pantallas de carga para todo. Para cambiar de la barda, para coger la munición, para entrar en la misión. Es un poco coñazo, la verdad. La gente coge tormenta para jugar normalmente, ¿vale? Ruta establecida, señor. Vámonos, Mut. Lo bueno es que aquí mientras estás haciendo, puedes volar bajito para. Me he desviado del objetivo. Puedes volar bajito cuando hay agua, ¿vale? Porque se va enfriando. Vamos, 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 vamos. Oye, voy bien, ¿no? Sí. Fas. Este va a morir, pero ya. Rifle de francotirador, mortífero donde los haya, raca. Fíjate, qué joyas. Hemos cogido un componente. Qué joyas mete esta alabarda, tío. Es que es la hostia. Cuidado, señor. Ah, está controlado. A estos les metemos ahí el cañonazo y tentetieso. Recalentando, señor. Baja. Raca, arco voltaico y hasta luego. Coger munición, eso sí, que no se nos olvide. Recargando. Raca, este está muerto. No, no está muerto. Ahí. A ver en difícil, a ver en difícil cómo lo han dejado. A ver si nos meten realmente y si no lo tenemos que currar. Mira qué bicharraco. Cuidado, señor. Nada, nada. Cambiamos, granaditas. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Meten que te cagas. Mira este, raca.
Atentos a la verde, ¿eh? Atentos a la barra verde, tíos. Ta, 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 ta. Está muerto. Vamos. Ha caído. Buen disparo, señor. Este también ha caído ya. Tres. Son tres cargas, tíos, que es que meten que te cagas. Ras. Combo activado. Buen tiro, señor. Este está fuera. Cambiamos a francotirador. Cuidado, 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 cuidado. Hostia, 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 hostia. No me han matado, tío, de milagro. Escudo activado. Por un pelo, señor. No me has avisado, Mut. Lo siento, señor. Vamos a cambiar. Una, dos, tres. Ahí está. Recargamos. Están eliminados, señor. Hostia, no me han matado, de milagro. Hay que estar atentos ahora sí a jugar. Mirando continuamente la barra de salud, ¿eh? Porque es que nos meten dos yoyas. Estos se han cogido. Yo los fragmentos y todas esas cosas no las busco, tíos. Me pone de los nervios estar buscando cositas de fragmentos y de gilipolleces. Vale, todo aquí. Subimos. Aquí habrá otro fragmento. Bueno, si está cerca lo pillamos, pero si no, paso, tío. Recalentamiento, señor. Estará por aquí. Ya la han buscado. Vale, ya está el 2 de 2. Hola. Aquí estoy yo. Mira qué guapos. Nosotros más, señor. Efectivamente. Investiga los forajidos que han atacado al peregrino de Mati. Vale, vámonos. El segundo coloso también es potente. Ya lo veo, macho. Por ejemplo, le falta que nos enseñe el nivel de el Dream Team. Arriba a la izquierda, donde está el logotipo de Mutantex. Joder, tío. Pone el nivel de los compañeros, macho. Es que tiene fallos que son. Se nota que lo han sacado demasiado rápido. Han sacado corriendo, tío. ¿Qué prisa tenías tú de sacar esto corriendo? Cúrratelo, coño. Vamos a caer sobre ellos, pero echando hostias. Raca. Cuidado, ¿eh? Arco. Arco voltaico activado. Aquí pegan yoyas, ¿eh? Cuidado con la barra verde, tíos, que nos la jugamos, en serio. De hecho, ya veréis cómo tenemos que curar a nuestros compañeros, sí o sí. Recargando, señor. Ese está fuera. Esos están fuera. Este no está fuera. Buen tiro. Vale. Al fondo hay hueco. Tres. Combo. Cogemos la pieza especial. Cuidado, señor. Lo he visto. Está detrás. Pieza especial. Raca. ¿Y este por qué no muere? Vamos. Munición a tope. Vale. No pasa nada. ¿Qué pasa? Media vuelta. Al fondo, cañón de asedio. Quitados del medio. Uy. Están fuera, señor. Vamos a cambiar a granaditas. Aquí hay otra piececita de las pelotas. La gente está aquí a la mínima a coger. Nosotros cogemos munición. Que la gente coja los fragmentitos, tío. Creo que tarda incluso más que las web de Warframe. Pero vamos. Javier, ¿qué pasa, Javierito? Sí, las pantallas de carga son, tío, lo peor. Activa la grabación. Figura misteriosa. En fin. Escudito. Iconic like. Creo que con este hemos jugado más veces. Me parece, ¿eh? Me suena. Por cierto, voy a ponerme yo un poquito más a la izquierda para que veáis todas las armas. Aquí quizá está mejor. Por cierto, no he activado. Mirad, si hacemos así, activamos un escudo para todo el equipo, lo cual no está mal, ¿vale? Busca la siguiente ubicación. Modo seguimiento activado. Vale. Que lo busquen ellos. Yo normalmente lo que hago, que tengo unas pelotas, es ponerme arriba en un sitio elevado y esperar. No por vagancia, sino porque ya están estos aquí buscando. ¿Para qué voy a estar yo moviéndome como un pollis? Posición elevada.
Habrá que moverse de localización, señor. Esperamos. Muy bien. Vámonos. Velocidad máxima. Activando velocidad máxima. Muy bien. Estas caídas, por ejemplo, desde arriba me flipan. Cuando hay cascadas de agua, por ejemplo, están muy bien. Además, nos ayuda a enfriar los propulsores. Fijaos cómo mola. Esta curva para que haya muchos niveles. Es que el juego está bien, tío. Soy muy friki de estos juegos. Qué pena que le hayan cagado, macho. Veáis que no mola subir y bajar con estas cascaditas de agua y tal. Está muy conseguido, señor. Es que las misiones son muy repetitivas. Es una pena. Hemos llegado. Hovering. Vale. Ataca. Atacando. El coloso cae y se los come a todos, colega. Arco. Arco voltaico activado. El cañón de asedio mete unas joyas que te cagas. Estos están en amarillo, ¿eh? O sea que estos... Cuidado con la línea verde, ¿eh? Cuidado, señor. Sí, sí, hay que tener un cuidado aquí, tíos. Combo. Hay que estar al loro de la línea verde, pero vamos, echando hostias. Recargando. El arco voltaico que nos ayuda siempre. Ta, ta, ta. Yo siempre estoy aquí recargando. Atentos a la línea superior para ver dónde están los enemigos. Munición. Yo no soy de los que están corriendo continuamente para matar a todos los bichos, ¿eh? Con tranquilidad. Gente muy... muy asfixiada en estos juegos, tíos. Hovering. Desde arriba mejor. Los sistemas de partículas están conseguidos. Enemigo. Cañón de asedio. Ta, ta, ta. Recargando. Sobrecalentamiento, señor. Lo acabo de ver, no pasa nada. Vamos a coger munición. Perfecto. Cañón de asedio. Nuestro. Al fondo. Pieza especial. 3. Muy bien. Cogida. Media vuelta. Lo tenemos, señor. Aquí hay más. Al fondo. Cañón de asedio. Raca. Hovering. Cuando digo hovering es que me haga... Cuidado. Estos son unos pedorros. Asedio. Asedio preparado. Dispara. No te cortes. Joder, mut, manteniendo, señor. Joder, macho, se está metiendo. Vamos, mut, 3 más. Está difícil, señor. La mierda está difícil. Ha caído. Vamos a por él, joder. Vamos, ya está. 3, bueno. Vale. Cuando alguien congela a los enemigos se pueden hacer combos. Si alguna vez te compras una PS4, tienes que probar el juego que te dije ayer, el Detroit Become Human. Es el único juego por el que me la compraría. Joder, y solo está en PS4, ¿no? Intenté acordarme hoy de cuál dijiste. Me voy a acordar, Detroit Become Human. Voy a ver algún gameplay a ver si lo encuentro. De todas formas, la PS4 está en 300 pavos, ¿no? Es que joder, es que es raro. Cuidado, señor. No seas cagueta, coño, si no hemos hecho nada. 3 a este, recargando. Vale. Está hecho, señor. Vale, que busquen a los arcanistas estos tíos, que estarán por ahí. Es que la gente enseguida se mete en unos viajes, macho, y se pone a buscar a la peña. Pues Enya, lo voy a buscar, lo del Detroit Become Human, para ver algún gameplay. Si dices que está bien, es que tiene que estar bien, te lo digo yo. O me lo dices tú. Ay, qué bonito, convertidor de energía. Mierda. Activando punto de control. Será punto de destino, macho. Punto de destino, señor. Vale, es exclusivo de PS4, ya me lo imaginaba. Estos de Sony intentan hacer cositas exclusivas. Que soy muy perezoso con la PS. Muy perezoso, hostia. Cuidado, señor. Cuidado aquí, atención. Habilidad especial, 3 hostias y fuera. 1, 2. Y picadilly, 3. Buen tiro, señor. Muy claro. Viajamos. Arriba. Me flipa el modo de juego de este juego. El modo de vuelo, perdón. De este juego. Picado. Enfriando, señor. Bien.
Oye, por cierto, un momento. Ahí estamos. Enfría. Enfriamiento, señor. Normal que deja correr mientras te enfrías. Hay glifos de estos repartidos por todo el mapa. Entonces los cojo de vez en cuando. Aunque la verdad, ¿qué es eso que había ahí? Mira qué bichos más bonitos. Ya sé que no hace falta que me los cargue. Es por curiosidad, a ver si han aumentado un poquito la dificultad. Cuidado, señor. Ahora vamos con el equipo, ahora vamos. Quiero saber si tenemos posibilidades uno contra uno contra estos bichos, porque hay que hacer... Activamos escudo. Prepara asedio. Preparando asedio. Cargado. Fuego. Uf, los han mejorado, ¿eh? Antes te los cargabas más difícil. Pero lo que tarda en recargar. Cuidado, señor. No seas cagueta. Vamos, joder, recarga. 3, 3, 3. Caído, señor. Arco. Asedio. 3, 3. Estoy probando, ¿eh? Ahora vamos con las torretas. Recarga, recargando. No está mal. A ver, golpecito. Vamos, coño. Los han mejorado, tíos. Los han mejorado. Antes me llevaba mucho más tiempo cargarme a esos tíos. Mira, Icónica ha caído. Vamos a por él. La verdad es que vaya huevos que tengo ya aquí cargándome a estos. Mientras estaba el equipo aquí cayendo. A ver, Icónica, hijo. ¿Dónde está? ¿Qué hostia me da? Vamos. Vamos. Chi, 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 chi. Ahí estamos. Los tormenta. Parece que son muy avanzados, pero es un poco mierda, ¿eh? Mira, mira. Fuera torreta. El coloso que está aquí repartiendo. Vamos a ayudarle. Asedio. No tenemos habilidad especial. Me temo que no, señor. No, está caído ya. Claro, dos colosos contra esto es... Vamos. Chupao. Dos. Aquí no hay ninguna más. Perfecto. Cogemos piececita. Muy bien. Nos cargamos a este pollis. 1, 2, 3. Acaba de caer. La figura misteriosa ha caído. Buena partida. Vamos a coger todas las piezas especiales que acaban de poner más. Cogemos munición. Está por aquí cerca, pero... Tiene que estar arriba. Tiene que estar arriba, tú lo has dicho. Ahí está. Ya lo han visto. Es nuestra. Y esta. Es nuestra. Y ahora esta. Y esta también. Y esta también. Encuentra a los responsables. Arriba. Vamos a mirar. Oh, está muy bien pensado. Entonces que la han cagado, lo voy a repetir 50 veces. Recalentándose, ¿no? Eso de recalentando queda muy mal. Parece que estamos en un microondas, macho. Sobrecalentamiento. No es el mismo formato de juego, pero yo me compraría de Switch solo por el Smash. Es un juego en el que tienes que tomar decisiones y tienen consecuencias. A mí es que me da mucho saber poder decidir y que tenga una repercusión en la historia. Sí, a mí también. Pasa que también me gusta que esté combinado con la acción. Éxito en la misión. Gracias, Mood. Adiós, cracks. Bueno, tampoco ha sido tan complicado, ¿eh? Sé que estamos aquí en modo difícil. Vamos a ver la siguiente. Ha habido misiones mucho más jodidas, ¿eh? Yo la compraré cuando salga Death Stranding. Hostia, ese no tengo ni idea. Death Stranding, la primera vez que lo digo. Sale Daryl, ¿eh? Me gustan los misterios. Yo creo que como vivimos en España, ya estoy de misterios insondables. Bueno, vamos a ver si cogemos alguna misioncita que sea un poquito más, ¿eh? Si no nos hacemos un baluarte, a ver si han mejorado. Podemos hacernos un baluarte, que es complicadita. A mí los survival en plan Green Hell. Survival. Sí. Podía ser. Oye, a estas horas, macho, somos tres gatos. Es lógico, tío. Las 2 menos 10. Red Dead Redemption 2 también es de los que tiene percusión en las decisiones. Eso es verdad. Y eso que lo compré para el canal por 100 euritos y he jugado tres veces, macho.
Es que no se puede estar a todo. Las pantallas de carga son interminables. Pero interminables de todo punto, ¿eh? Por cierto, a ver, voy a mirar. Creo que se había actualizado. 1063 suscriptores. Bueno, la cosa va bien. Y en la pestaña comunidad, a ver si me ha cogido bien lo de la oferta. Sí. Vale, la oferta está. 70 votos la votación. Estoy mirando en mutantes que todo funcione bien, porque como lo de Guillermo Morante va de culo, aunque han dicho que me lo han arreglado. Bueno, vamos a ver si es verdad que me lo han arreglado. Este fuera, panel de control. Fijaos que todavía está cargando, tío. Yo mientras estando aquí, menos mal que tengo cosas que mirar, porque si no, de todas formas, que tampoco es plan estar aquí esperando tanto tiempo, macho. RD2 es un juegazo de puta madre. Lo que pasa es que, claro, mi hijo se lo acabó, ¿eh? Se lo acabó, vamos. Pero además se lo comió con, vamos, con auténtica voracidad. Se like para mutantes.online. Es que aquí, tío, es que te puedes volver. Ahí está cargando todavía, colega. Es que yo me echo para atrás para descansar la espalda. La verdad es que estos directos ya me tranquilitos. Echo de menos Titanfall, tíos. Todo sea que recuperemos el Titanfall. Vosotros os podéis creer. A mí esto me da un yuyu a que ha perdido la conexión con el server. ¿Qué jugáis? Siento estar tan lejos, ¿eh? A que ha perdido la conexión con el server. ¿Qué no jugamos? Ya verás. Cuando tarda tanto en cargar, voy a quitar retorno, macho. Cuando tarda tanto en cargar, me está dando un yuyu total. Pues echo de menos Titanfall 2, ¿qué queréis que os diga? Lo digo en serio. Entonces, que un día haga un revival, esto se queda pillado, tíos. Ya veréis. Mut, dame tiempo de juego, machote. Voy, señor. 47 minutos. 10 conectados. Gracias, hermano. Y yo, ¿verdad, Carmen, tío? Echamos de menos el Titanfall, o sea, sobre todo porque me noto que estoy como oxidado. O sea, yo con el Titanfall es que revivía, era como pum, 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 pum. Ya sé que no tiene tantos, lo que pasa es que no tiene tantos seguidores y tal, pero como yo me lo paso de puta madre y con eso vale, como si estuviera en vuestro canal, digo, o para que ver a la gente que se está aburriendo, ¿no? Esto se ha quedado pillado, tíos. Fijaos, ¿eh? Esto se ha quedado pillado, pero de cojones. O sea, estos están aquí haciendo pruebas o siguen haciendo cambios. Todo sea de todas formas, no pasa nada por volver a entrar, pero tú fíjate qué plan, ¿no? O sea, estoy viendo la rayita que tenéis ahí en la esquina superior izquierda, que se ha quedado pillada, pero pillada, pillada, tío. ¿Cómo es posible que estos tíos tengan estos fallos de...? Nada, se ha quedado pillado. Ay, chicos de BioWare. Esto, de todas formas, os digo que a mí me parece un timo. Os lo digo de verdad. Hay que salir, tíos, para que vamos a estar esperando aquí como gilipollas. Me parece un timo, o sea, estar pagando 100 pavos para que pasen estas cosas durante 2 semanas llevan ya, me parece un timo de puta madre. O sea, os lo digo de verdad. O sea, yo creo que porque la comunidad de jugadores no se ha unido, pero si la comunidad se uniera, es para pedir daños, perjuicios, devoluciones y la madre que lo parió, tío. Ni GTA peta tanto y mira que GTA, pues eso, tío. Es que ni GTA peta tanto. Es acojonante, tío. Pero sobre todo porque dices, bueno, si GTA peta... Pero es que el GTA cuando lo lanzaron, bueno, se mantenía. Pero es que esto en las primeras horas ha sido incomible y sigue igual. De todas formas, os digo una cosa. Es una pena. Es una pena porque... Porque es que haces una publicidad, todos los gamers que jugamos a esto, haces una publicidad real de caca de la vaca, tío. Conectando con los servicios online. Y espérate que conecte, a ver. Dice reanudar, a ver. Le han metido un respawn en el server para que recupere tu antigua posición. Por lo menos cuando te saca de una misión te vuelve a meter en la posición. Puedo bajarlo 5. Lo probé Renflu, pero... Se desinfló, a los 20 minutos se me desinfló, tío. El Halo 5. Lo vi igual. Me metí en el multiplayer y dije, bueno, madre mía. Dice, ni de Titan. Sí, un Titanfall de puta madre. Hoy porque es tarde y porque no vamos a hacer aquí el paripé. Pero vamos, echo de menos un Titanfall. Sobre todo porque me oxido mentalmente, por favor, me oxido mentalmente. Anthem, es que las cargas son eternas, tío. Yo me pongo en el caso de un chaval que no tiene, de un gamer de estos, un youtuber que no tiene salidas,
Y tú imagínate el drama, estar aquí 2 minutos. Bueno, como podéis ver, esto está petado. Pues, venga, dándome por culo, coño. ¿Qué coño te vuelve a meter? Te vuelve a meter donde estaba, reunirte con Sumner. Sumner. A ver, déjame que vea. Vamos a hacer un. Aquí, ya está seleccionada. Vamos a hacer una. Más. Han hecho más grandes. Han hecho más distantes las escaleras, colega. Que antes había que subir un tramo y ahora han puesto dos tramos. O sea, hay que ser gilipollas. De verdad, tío, es que parece que lo hacen a propósito. O sea, ahora para ir a la puta plaza tienes que hacerte un viaje que tenían que poner un metro. Están mal aconsejados. Aquí el director de esto, el equipo de dirección, está mal aconsejado. O es que son unos drogatas, tío. Porque no es ni medio normal. Y esta es la velocidad de crucero cuando te mueves por la placita de los huevos. O sea, y espérate, que a lo mejor, bueno, no nos vamos a meter en la misma misión, pero es que igual ni siquiera nos la ha dado como completada, ¿eh? Vamos a hacer un baluarte, que seguimos con el mismo baluarte de la mina de la reina de los huevos, que tiene cojones la cosa, con perdón. Vamos a hacer un baluarte, tío, porque esperad un momento, misión. Aquí misión no aparece, con lo cual se supone que no la hemos hecho. Sí, porque esta era otra, a ver. Trato poco favorable. Vale, vamos a hacer un baluarte, que es un poquito más larga. Pero es que seguimos, a ver. Seguimos en la mina de la reina. ¡Han puesto otro! ¡Han puesto otro! ¡Han puesto otro! ¡Menos mal! Arriba otro, a ver, voy a mirar. Ah, han desbloqueado el segundo baluarte. Es que esto era ya el templo del Escara. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerlo en difícil, tíos. Vamos a probar, ya que estamos haciendo esto. Yo prefiero en realidad de un juego ver otros youtubers en plan, bueno, chicos, vaya juegazo. Yo también, por eso en este canal empecé así en plan, ¿verdad? Nidia y Carmen, que estaban aquí de los primeros. Lo demás es que nadie se sienta ninguneado, pero aquí con el Titanfall, que más empecé a jugar en el sofá. Los primeros vídeos son de puta madre, y aquí en el sofá, aquí en plan, en oscuras, a oscuras, clase, en plan, bueno, tío, venga, Mood, estoy preparando misiles, señor. Vamos, dispara. Qué risa, tío, con el Mood. Qué tiempos. A ver la carga del baluarte, veréis. Yo también prefiero ver la realidad de un juego a ver un youtuber en plan, bueno, chicos, fíjate, qué juegazo, me acaban de dar. Pero bueno, como he dicho en el directo anterior, la verdad es que la gente que se pone con 20 tacos delante de una cámara a intentar ganarse a cientos de miles de gente, de people, me parece una hazaña, tío. Os lo juro, ¿eh? Y sobre todo mantenerla. Lo que pasa es que yo creo que es un drama porque cuanto más seguidores tienes y más cosas has hecho, más alto está el listón, con lo cual, claro, directos de 24 horas. Atención, esto va a ser divertido. A ver, nos han metido en la partida está empezada, pero bueno. A ver cuántos colosos hay. De torretas destruidas, una de tres. A ver. ¡Pum! Uno. Asedio, Mut. Preparando cañón. Aquí está este. Hostia, 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 hostia. Mirad, mirad la garra verde. Menos mal que he activado. Menos mal que he activado el escudo. Cuidado, señor. Menos mal que he activado el escudo. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Cuidadito, ¿eh? Cuidadín, cuidadín. Vamos a ver si desde aquí puedo dar a esta, que creo que sí. Vamos. Esta la vamos a dar. Tenemos la habilidad especial, o sea que. Vamos, arriba. Habilidad especial activada. Hostia, no me deja, no me deja, no me deja, no me deja. O es un fallo del server, o me dan hasta en el buyaca. Hostia. A lo mejor han inhibido las habilidades especiales, ¿eh? Que todo puede ser. Alarmas destruidas. Una fuera. Dos. Free, que no la vemos. Cuidado, señor. Hostia, hostia, hostia. Madre mía. Hostia, minas, 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 minas. ¡Sácame, Mut! Cuidado, señor. ¡Sácame! ¡Vamos! Hostia, Dios. Es que en modo difícil esto es complicado de pelotas. La música es Los Vengadores total. Cuidado, señor. Oh. ¿Dónde está nuestro equipo? Yo no lo veo. Vamos a tirar, vamos a tirar. Nuestra rachita de tres. Quita escudo. Vámonos.
No la veo, tío. ¿Dónde está la puta alarma? Cuidado, señor. No me digas cuidado, macho. Ayúdame. Ahí está. Tres. Fuera. Ya está. Todas las alarmas desconectadas, destruidas. Muy bien. Fijaos la barra de salud como está, ¿eh? Arco. Escudo. Cuidado, señor. Sácame de aquí. Sácame, 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 sácame. Sácame, hermano. Joder. Y el que está al fondo, ¿qué me cuentas? Francotirador. Cuidado, 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 cuidado. Momentito. ¡Qué cabrón! Asedio. Disparando. Está detrás de una estructura. Creo que se la han cargado. ¿Y este? ¿Qué te pasa? Raca. Escudo, señor. Vamos, 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 hermano. Arco. Arco activado. Joder, no me quedaba rifle de francotirador. Tócate las pelotas. Estos dos fuera. Vale. Cogemos piececita especial. Hay que derrotar a los escaras. Mira, ese ha caído. Es que aquí los de tormenta y todos estos... Hostia, que no he visto la valla, tío. Qué hostia, perdón. Abajo, señor. Cuidado. Escudo, intenta activar escudo ahora. Muy bien, señor. Vale. Vámonos. Cuidado, Habilidad especial activada. Vamos. Uno. Dos. Tres. Dos. Asedio. Asedio activado. Vamos, Mood, joder. Estás sin recargar, macho. ¿Me tienes? ¿Qué te pasa hoy? Lo siento, señor. ¿Habéis visto qué hostias pega con la habilidad especial el coloso? Es la hostia. Buen juego, señor. Vamos a coger el tesorito del culito. Raca. ¿No se habrá acabado el baluarte? No, señor. Sigamos al equipo, anda. De todas formas, nos ha metido en una partida empezada, cosa que me toca las pelotacas. Cuidado, señor. Uf. ¿Por dónde me metí? Tengo unas pelotas del copón. Cuidado. Escudo. Arco. Arco activado. Verás, a este le voy a meter 6 granadas en el culo. Prepara asedio. Asedio preparado. Este es nuestro. Fuego. Muy bien, chaval. Recargando. Vamos. Cogemos aquí el bicharraco. La entregamos. Vamos a coger la otra. Vuelo inhibido, señor. Joder, joder, joder. Cuando hemos cogido algo. Vamos a intentar ahora ayudar a nuestros coleguis. La capacidad de vuelo está inhibida en cuanto coges algo. A ver por dónde podemos subir. Seguido que tengamos que estar aquí buscando. Voy a coger aquí, dame un segundito. Ya. A ver. Miremos. Uno, dos. ¿Cómo se sube ahí? Uno, dos. Por ahí no se puede subir. Toca las pelotas estas misiones para intentar buscar el sitio de donde subir. Por aquí. Vamos. Un poco gilipollesca estas misiones. Ya ha caído otro. Vamos a curarle mientras los demás. Habilidad especial al 60%. Pues qué bien. Enfriámosle. Falta por entregar la nuestra. Por ello. Vamos, pasa de él. Vamos a entregarla. Raca. 3 de 3. Y a por él. Asedio preparado, hermano. Preparando asedio. 3. Recargamos. Asedio. Arco. Arco preparado. Hostia, hostia. Combo, 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 combo. ¡Ras! Cuando está congelado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Está muerto, está muerto. Raca. Buen golpe. Derrota de escaras. Desafío completado, señor. Vale, movemos. Chup. Momentito. Quítate de en medio. Fallos de sonido, acabo de activar otra vez y no se ha oído. Maravilloso. Volamos. Qué hostia. Levantando una fortaleza. La verdad es que los mapas están currados, pero claro. Es complicado volar aquí, señor. Enemigos al frente. No veo.
Prepara escudo. Mira, mira, mira cómo aguanta, tío. Es que es la hostia. Habilidad especial preparada. ¿Debemos disparar? No, todavía no. Recarga. Muy bien, señor. Al de arriba, asedio. Hostia. Está abajo, señor. Lo veo, espera. Un momentito. Vamos a explorar el nido. Estos están aquí, se han quedado aquí y tenemos que explorar el nido, chavales. Ese no es el objetivo principal. Muy hábil, señor. Hostia, me da. Esos murcielaguitos me gustan. Vale, os habéis puesto algo que no estoy aquí al loro. Está todo explorado. Aquí está, ¿veis? Cogemos. Uno. Es que está aquí la peña. Cuidado, señor. Asedio. Arco. Vamos. Y vamos. Un poquito de hielo a este, por favor. Un poquito de ayuda, gente. Vamos. Uno. Dos. Y tres. Recarga. Asedio. Preparando asedio. Vamos, hermano. Eso es fuera. Uno. Dos. Arco. Arco preparado. Joder, pues no es duro ni nada este. Hostión en tu careto. Es que estos hay que cargárselos sí o sí. Recargado. Este está un poco atontado. Los enemigos están un poquito... Vamos. Raca. Buen tiro, señor. Raca. Y... Raca. Arco. Este está afuera. Vale. Subimos por aquí. Cogemos este. Ya que estamos arriba, cogemos todos los cacharritos. Y los entregamos. Vamos. Vamos. Un viaje solamente me deja coger uno. Hijo de puta del mal. Hay que entregarlo, señor. Acabo de ver. Vámonos. Bueno, está cerca. Tampoco pasa nada. Uno, dos. Activation. Tiki, 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 tiki. 3 de 5. Vamos a por el otro. Pon aquí. Vale, ya lo está cogiendo ese. Están todos, señor. Vale, lo recoge. Esperamos arriba. A ver qué leo. Churrasquito, ¿qué pasa? Las dos. Las dos, señor. Efectivamente, Gianfranco, me he perdido algo. YouTube me avisó que lo había activado. Madre mía, tío. Gracias, Gianfranco. Cuidado, señor. ¿Os podéis creer que YouTube, macho, haga estas gilipolleces? O invierten más en servers o no van a sobrevivir, vamos, ni al artículo 13 ni al 12. Completamente de acuerdo, señor. Claro, tío. Arco. Muy buena. Además, el arco, como dispara de una forma autónoma, te dice en qué dirección están los enemigos, con lo cual está de puta madre. Otro regalito. Ras. ¿Más? Vamos a coger este. Están todos, señor. Vienen por el oeste. ¿Cuál es el oeste, hermano? No lo sé, señor. Joder, pues si no lo sabes tú. Hay que seguir el mapa. Este va a morir ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Recarga. Vale, es suyo. Media vuelta. Arco. Hostia. Habilidad especial activada, señor. 1. 2. Vamos. 3. Buen golpe. Arco. Arco activado. Asedio, macho, prepáralo. Qué lento, joder. ¿Dónde estás? Ha caído uno, señor. Prepara escudo. Preparando escudo. Ahora. Vamos. Prepara asedio, Mut. Recargando, señor. Hostia, hostia, hostia. No es mal que el escudo. Aquí dentro. Perfecto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puño fuera. Asedio. Recargando, señor. Ha caído. Hostia, hostia. Mut, 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 mut. Atrás, atrás, atrás. Hostia, el escudo, el escudo, el escudo, tío. Ha caído, señor. Vale, 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 vale. El escudo, tío. Asedio, prepáralo. Habilidad especial al 30%. Con eso no hacemos nada. Asedio, Mut. Escudo. Escudo, señor.
¿Recarga? Recargando. Salud baja. Salud baja, señor. No lo repitas, joder, ya lo veo. Frielo. Asedio. Asedio. Arco. Ha caído. Joder, qué susto. Vamos. Buen golpe. No tenemos que hablar, macho. Me activas el arco, joder. Tendría que estar en automático, ¿comprendes, no? Lo sé, señor. Soy un drama. Es un drama, tío. Busca. Están en esa dirección, al fondo. Vamos, vamos, vamos. Que no se lo lleve nadie, es nuestro. Ahí están, señor. Los veo, los veo, los veo, los veo. Hovering. Vamos, chaval. Habilidad al 55%. Pues vaya mierda. Recarga. Arco, que no te lo tenga que decir, Mut, joder. Muy bien, señor. Perfecto. Está, está. Salimos. ¿Movéis las misiones en difícil? Bueno. Saints. YouTube va por libre. YouTube hace lo que... Como mola Mut, ¿eh? Mut es la hostia. Muchas gracias. Hago lo que puedo. ¡Qué loot más chuli! ¡Qué de colorines! Vamos a seguirles. Me gusta que la gente vaya antes y nosotros después. Porque se llevan todas las hostias los primeros. Francotirador, escudo. Muy bien, señor. Escudo, Mut. Joder, qué drama. Sal. Joder. Lo siento. Nos están dando por todos lados, hermano. Habilidad especial al 75%. Escudo. Evade. Menos mal, tío. Muy bien. Escudo. Evade. Recargando. Joder. Menos mal que se ha encargado de arriba porque... Vaya. Vamos, Mut. Esta es nuestra, macho. Estamos quedando como el culo. Cuidado, señor. Pues sácame de aquí, joder. Habilidad especial recargada. Escudo, Mut, escudo, por Dios. Salud al 20%. Lo tuyo es increíble, macho. Arriba. Sobrecalentado. Vamos, Mut. Está arriba. Sube, 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 sube. No me deja pasar por aquí. ¿Qué coño le pasa a esto? Joder, vaya lag. Cuidado, hermano. Uno. ¿Qué hostias mete el francotirador, macho? Es que es impresionante. Este está muerto. Cuidado, arriba, señor. Lo veo. Zas. Asedio. Buenísimo. Va a caer, señor. Última nuestra. Qué pena, se nos han adelantado. Prepara el arco. Salud baja. Recibido. Cógelo. Arriba, señor. Sube. Prepara habilidad especial, ¿eh? Preparando, señor. Vamos. Vamos, fuego. Ha caído, señor. Abajo, dispara. ¿Dónde están? Joder. Bueno, da igual. Sácame de aquí. Desafío completado, señor. Evade, macho, evado, hovering. Está arriba, tío. Arriba, señor. Es impresionante que te tenga que decir dónde coño están los blancos. Escudo. Actívalo. Activando escudo. Asedio, arco. Escudo, macho. Activando asedio. Arriba otra vez. Para. Ha caído. De todas formas, te digo una cosa, macho. Me tienes frito. Lo siento, señor. Para. Cuidado, señor. Escudo. Arco preparado. Ala, fríe los a granadas. Lanzando, señor. Bien, bien. Escudo, 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 escudo. Atrás. Recarga. Cuidado, señor. Estamos solos. Ahora no. Asedio. Hay que aprovechar. Vamos, entra. Hay que tanquear, señor. Pues tanquea, joder. Sígueles. Prepara asedio, ¿eh? Muy bien, señor. Me digáis que modo difícil no mola esto. Objetivo fijado. Enemigos detectados. Nivel máximo. Nivel máximo ni nada.
Que no se sobrecaliente. Muy bien, señor. A ver. Vaya bug. Vaya lags. Vaya todo. Escudo. Arco. Joder, mucho. De verdad, tío. Sácanos de aquí. Muy bien, señor. Recarga. Recarga, puto. Recarga. Baja. Buena posición, señor. Sí, claro. Asedio. Y arco. Activando arco. Venga, este hay que freírle, macho. Recarga. Recargando. No me recargas el arco, tío. Te lo tengo que recordar. Ha caído un aliado. Ahora le cogemos. Da igual. Venga, por él. El tanker es el que tiene que salvar. Hostias. Arma definitiva. Al 50%. 65. Bien. Escudo. Actívalo. Es nuestro. No recargas, Mut. No recargas, Mut. Ha caído, señor. La mierda. Te tengo que reprogramar, macho. Hay que calibrarte. Me dices que ha caído cuando todavía no había caído. No sé qué coño te pasa. Tengo fallos, señor. Tienes fallos, pero tienes fallos graves, joder. No sé por qué me haces esto. Te lo digo en serio. Vámonos. Cambiando de posición. Overin, busca. Abajo, señor. Ha caído. No sé por qué somos los tankers. No damos ni una. Cuidado, señor. Arco, joder. Ahí, ahí. Por fin una decente. Vale, 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 vale. Que se encarguen ellos. Cojamos munición. Vale. Vámonos. 3, 2, 1. Abriendo. Para que salga el mensajito cuando estamos pegados a la misión, tiene huevos. Habilidad especial activada. Prepáralo. Dispara. Disparando. Quiero impactos limpios. Muy bien, señor. Segundo impacto. Tercer impacto. Escudo. Arco. Cañón de asedio, prepáralo. Disparando. Muévenos, 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 muévenos. Muévenos, tío. Tiene el escudo puesto. Ha caído un aliado. Saca escudo. Me cago en tu puta madre. Buah. Bastante hemos durado. Voy a resetear cámara ahora que estoy. ¿A qué va a caer todo el equipo? Veréis. Está cayendo al fondo. En 3, 2. Está saltando como cayó, ¿no? Ah, mira, está por ahí. Cura a los tankers. Ha caído otro. Cura a los tankers, hermano. Es que este no cura ni de coña, ya verás. Le están siguiendo que te cagas. Gráficamente está bien hecho, ¿eh? Vale. Este nos cura a nosotros. Ha vuelto a caer, tío. Ha vuelto a caer. ¿Han vuelto a caer los dos? Nada. Escuadrón vencido. Imposible. Lástima que el juego tenga esas fallas. En serio que es un placer verte a jugar. Gracias, Carmencita. Tío, la verdad es que le hago el happy movie, porque si no... Y me lo paso bien. Veréis qué nivel más chulo. 2 y 17 de la mañana. Mood, tiempo de juego, hermano. 1 hora 14 minutos, señor. Venga, adentro. Qué drama. Habilidad especial al 30%. Para. Para. Vamos a esperar a toda la banda. No me digas que tienen el bug. No me digas que tiene el bug. No me digas que tiene el bug. Cuidado, señor. O sea, flipadlo, tíos. Vale. Franco. Francotirador activado. Impactos limpios, Mood. 10.000 de daño. Joder, qué daño hace esta arma, tío. Es la polla. Cero de daño, señor. Dale otra vez. 10.000 de daño, tío. Es que es la hostia. Sigue. 18.900. Para. Escudo. Escudo. Sal. Que hay que moverse, tíos. Hostia, qué cabrones. Vamos, Mut. Cárgate este gilipollas. Vamos, Mut. Arco, Mut, joder. Lo siento, señor. Impresionante que te tenga que decirlo del arco continuamente.
en la leche, me cago 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 en la leche, tíos. Por volver a ponerme aquí, tío. Pues estamos jodidos. Aquí viene nuestro amigo. Verás, verás, verás. Es que no se puede meter. A ver, o sí. No se puede meter, no se puede meter, no se puede meter. A ver. Oh, chaval, inténtalo. Inténtalo. No se puede meter, no se puede meter. Estamos jodidos. Es el último que queda. Nada, nada. Escuadrón vencido. Esto va a ser difícil. Ese like. Ese mutante es punto online. Bueno, por lo menos a esos dos ya están los tres. Pero es que claro, tú imagínate. La putada de esto es que no puedes hacer nada hasta que no te reparen, tío. O sea, es que es la hostia. Aquí está, aquí está. Es que... esperando reaparición. Vamos. Aquí vienen, aquí vienen. Yo siempre doy las gracias. Soy un tío muy... Ahí estamos. Muy bien, chavales. Y ahora... Vamos. Vamos, Mut. Habilidad recargada. Prepárala. Preparando arma especial. Vamos, Mut. Quiero impactos. Hostia. Con el escudo ahora, tío. Qué mal. Por lo menos uno. Bueno, es que no nos cargamos al Schelos este ni de coña. Verás. Recargándolo, señor. Vamos. Joder, qué daño hace esto, colega. ¡Vamos! ¡27.000! Para. Salud baja, señor. Otra vez, tío. Ahora que me iba a mover, joder. Qué complicado, tíos. Qué complicado. El baluarte en modo difícil es complicado de cojones. Hay que estar moviéndose continuamente. Me quedo aquí demasiado tiempo quieto. La verdad mola porque se mueve toda hostia. Chum, 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 chum. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estupendo. Bien. Esa la verdad mola una vez que las... Claro, es que me estoy quedando cerca de los putos bichos estos. Y por eso me matan, joder. Reparación, señor. Muy bien. Menos mal que es por este Kraken, ¿eh? Porque si no... Vamos a darle un poquito de escudo. Nos movemos. Posición elevada, Mut. Muy bien, señor. Aquí, aquí detrás, tío. Vale. Habilidad especial al 30%. Vamos. Busca tiro. Impacto. Segundo. Joder. Qué drama. Encima te caes. Cuidado, señor. Recargando. Joder. Qué hostia reparte el bicho este. Pues yo de aquí no me voy a mover. O sea, te lo estoy diciendo como te lo estoy contando. Verás, 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 verás. Y yo recargando, tío. Es que de verdad, qué drama de partida. Vamos, Mut. 10.000. Vamos, 2. Habilidad especial. Cuidado, Mut, tío. Cuidado, Mut. Recargando, señor. Hostia, menos mal que por ahí están estos ahí. Asedio. Vamos, busca posición. Salud baja, señor. Sin munición. Vale, vale, vale. ¡Vámonos! ¡Os! Que por eso nos matan siempre, porque esos bichos se mueven. Mira, 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 cabrones. Esto no se puede... Joder, sí, sí, claro que se puede joder. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Muy bueno, señor. ¡A por la tercera, tío! Una, dos, tres... ¡Qué cabrones! ¡Acércate! Cuidado, señor. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Vamos. Escudo. Vamos, Mut. Asedio. Arco. Arco, Mut. ¡Qué mierda, joder! Hostia, solo queda este. Chicos, venid para acá. Que somos el único tanker, tío. ¿Cuántas tienes? ¿A qué te refieres, Ajax? Gracias. Vamos, Mut. Habilidad especial, 70%. Ok. Vamos. Joder. Ponerte a volar y darte una hostia. Vamos.
a intentar recuperar a este colega. Vamos. Ya está. Escudito. Actívalo. Arco. Ahora sí, Mood. Cuidado, señor. Vamos, tío. Este tiene que caer. Escudo. Es una putada. Recarga, tío. Habilidad especial al 90%. Hostión que le hemos dado. Aquí no vamos a utilizar la habilidad especial. ¡Sácanos! ¡Sácanos, Mood, joder! ¡Sácanos, Mood, sácanos! Me dan. ¡Qué puta madre! A ver, ¿ha caído otro al fondo? Sí, somos dos caídos. Vamos. ¡Ay! Perfecto. Habilidad especial, hermano. Preparada. Quiero tres impactos. Impacto, señor. Vale. Sin munición. Recarga. Hostia. Vamos. Cuidado. Vamos. Vamos. Para. Prepara escudo. Preparando escudo. Vamos. Vale. Hostia, ha caído el pitbull ese. Asedio. Hostia, la que nos ha lanzado, hijo de puta. Qué difícil, tíos. Pues vamos, hay que salvar a este. Hay que salvarlo. Vamos. Bien. Escudo, señor. Hijo de puta. Habilidad especial al 20%. Hostia, granaditas, tíos. Vamos, hay que coger esto. Arriba. Vamos a salvar al otro. Recalentamiento, señor. Vamos, coge la vida esa. Acelera. Bien. Escudo, señor. Vamos. Prepara el escudo. Vamos. Sácanos. Fuera, señor. Habilidad especial al 30%. Eso no vale para nada. Joder, es que además se ha activado a través de las defensas, macho. Estamos en difícil, colega. No se ponga debajo de los ventiladores ya, tío. Estoy intentando moverme, gracias, Nenu, macho. Alabardas, las cuatro Ajax. Están las cuatro desbloqueadas, pero están... Salvo el Colossus, las tres están en huevos. Hay que esperar. Que soy el único tanker, tíos. Hostia. Que va a caer todo el equipo. Dos. Qué difícil, tíos. Otra vez a cargarse los escudos. Cuidadín. Están estos dos. Vamos, chavales. No. Sal. Está loco. Este está como una puta cabra. Hay torretas, señor. Es muy complicado. Joder, ¿y este? Ese nada. Van a caer. Y no nos van a salvar. Ha caído ese. Solo queda uno, que yo creo. Le acaban de dar una hostia. Y atención. Que el último del equipo va a caer. Ya. Salva la peña, hermano. Se está reparando, señor. Aquí este disparando. Joder. Al tanker. Bien. Al tanker. Vamos. Bien. Hay posibilidades, señor. Vamos. Arma especial al 60%. Vamos, a por este. Prepara escudo. Preparando escudo. Vamos. Vale. Vamos, chaval. Los ventiladores de los huevos. Tiene que caer. Buen disparo, señor. Asedio. Debajo. Perfecto. Escudo. A por él, señor. Arriba. Apoyemos a este. Vamos. Asedio, prepáralo. Preparando asedio, señor. Vamos. Tiene que caer, Mood. Muy bien, señor. Perfecto. Escudo, baja. Baja, escudo. Habilidad especial
al 90%. Hostia, le queda nada, tío. Vamos. ¡Vamos! ¡Ha caído, ha caído! Ha sido nuestro golpe, señor. Sí, señor. Bien jugado. A tomar por culo. Hemos hecho el baluarte, cracks. Hostia, el final de la misión ha sido como... ¿Cuánto tiempo de juego para ese level? Bueno, te lo quiero ni contar. Si juegas en GM2 va a flipar. Yo pasé la misión en esa dificultad y es muy jodido. El boss es muy duro. Mira, la barda es nivel 488. Joder, macho. Pues sí que tienes paciencia. 45 horas. A ver qué nos dan. Hostia, me he dejado la espalda, tíos. Ti. 1700. El que menos. Nos ha metido en la misión empezada, de todas formas. O sea, que eso es 28, bueno. A ver. 700 contando. Vale. Grado 3, 3162. Bueno. Hostia, todo lo que nos han dado. Boina de relámpago la tenemos en 34. De puta madre. Y el cañón de asedio. No, es mortero de alta potencia. Caca de la vaca. Bueno, no está mal, Krakens. Vamos a dejarla tuneada. ¿Qué hora es ya? Las 2:30, tío. 1 hora 27 minutos de juego, señor. Bastante paciencia. Likes. Un crack, ¿eh? Joder, lo que me cuesta este juego, tío. Es que con el mood, macho, sufro que te cagas. Like por Kraken. Gracias, Carmencita. Like por Kraken. Juegas en PC. Lo que voy a tener que hacer es jugar yo en un PC gamer de esos. Oh, hostia, mi espalda. Vale, vamos a dejarlo tuneado. La bobina, ¿dónde estás? Aquí. 34 por 28, ¿eh? Muy bueno, señor. Hombre, claro. A ver los componentes que nos han dado. A ver si tenemos alguno que sea chulito. Aumento de artillería. ¿Tenemos algún aumento de artillería? No. Aumento de espacio colosal. ¿Aumento de espacio colosal tenemos? Sí. 33 y 34. Ahí está. Y luego tenemos aumento de espacio colosal 34. ¿Este qué es? Aumento de espacio colosal. No va de cuerpo a cuerpo, nada. Insignia de guardián tampoco. Reducción de calor. ¿Reducción de calor tenemos alguno? A ver. No. Regulador acelerado. Es que como ya sé cuáles son los que molan. Robusto, nada. Aumento de combos del coloso que está. Aumento de artillería, espacio colosal. Aumento de artillería tampoco, ¿no? Vale, este está. Aumento colosal. Que claro, regulador acelerado. Que por cierto, este nos da. Mejora lanza proyectiles de artillería. Aumenta el daño un 5% al daño inicial. Pero es que se está quedando muy atrás. Grabado cuerpo a cuerpo, grabado cuerpo a cuerpo, aumento de espacio colosal, aumento de artillería, mejor lanza de artillería, aumento el daño un 5%. Es que el daño del rayo aumenta un 35% con lo que tenemos montado. Confiad en mí. Equipo de apoyo está, ¿no? Nada. ¿No podemos fabricar ninguno? Aquí no. Armas, a ver si nos ha dado un Devastator más avanzado. No. Bombardero, tal, chaparrón, nada. Sacudida, devastador, ya le tenemos. Y pero sacudida, a ver. ¡Oh! La sacudida por fin a 34, me pongo cachondo. Y aquí el lanzaproyectiles, ¿cuál tenemos? Tenemos el cañón de asedio, qué pena. Ya puede haber dado un cañón de asedio más avanzado, joder. No cojo nada más, ¿eh? Está demostrado que estas armas son las más cañeras. O sea que tengo el equipo de magistral y me salió una leyenda con un arma de francotirador. Joder, Kraken. Es un boss crack. Es que esto es de boss. Oye, pues una cosa. Llevamos 1 hora y media. ¿Qué tal si lo hacemos aquí un flyer? ¿Eh? Y lo dejamos ya para el próximo día, que hemos hecho el baluarte. No, no está mal. Tengo que pensar seriamente, tíos. Bueno, espérate que nos cargue el menú principal, que parece que ahora sí está cargando. A ver, vale, nos ha cargado. Ok, cámara al límite, ya estamos, mirad. Cámara al límite, ya tienes que ir otra vez a quitar. Fua. Oh, 10:30. No, hemos empezado a las 11. 11, 12, una, 2:30. Con media hora de descanso. Igual nos hemos hecho 3 horas de directito, ¿eh? Bueno, a ver.
Entonces, resumiendo, Mut, eres un puto crack. Lo sé, señor. Joder, ¿qué pasa hoy con la humildad de la gente? Usted más que yo, señor. Ah, menos mal. Por lo menos me peloteas. Tiene cara de cansado. Estoy hecho polvo. ¿Se me nota? No mucho. Está usted guapo. Lo sé. Gracias, Mut. Eres un cracker. Ahora te despido ya. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ha sido un placer. Qué majo es Mut. Gracias, señor. Y qué elegante. Como yo. Bien. Resumiendo, en mutantes.online, a ver si tenemos ya el muro, porque el muro es el grupo de WhatsApp, a tomar por culo el grupo de WhatsApp. Entonces, en mutantes.online ya tenemos el muro casi preparado. Segunda cuestión. Instagram, mutantes.online, lo tenemos casi también preparado. ¿Y qué más os cuento? ¿Qué más os cuento? Me gusta poner siempre la pantalla de inicio, que queda como más elegante. ¿Qué más os cuento? Guau. Ya máximo que tengo son 15 tendencias en Axel Barber Bowl. Joder, ya, macho, pero vosotros qué pasa, que estáis ahí todo el puto día jugando, sois unos viciados. Me gusta. Bien, entonces, hostia, me duele toda la espalda, tíos. Sobre todo porque he jugado todo el rato así apoyado. Por favor, parezco la abuela Manuela, se me caen los cascos. Hostia, tengo las orejas ya que no las siento. Pero mira que estoy guapo, tío. Es que hago así, me despeino y sigo estando guapo. Me pongo así de lado y sigo estando guapo. Me pongo de este lado y sigo estando guapo. Es que es la hostia. Me doy dos hostias y sigo estando. Ven aquí. Mira, salgo con una calvita, ¿eh? No, pero es de los cascos, tíos. De los cascos. El que canea no calvea. Quien canea no calvea, lo sabéis, ¿no? Bueno. Como no hace falta que tenga retorno, ya está. Me quito esto. Es que más estoy más guapera, estoy más guapín, me gusta. Déjame que me toque los pezones un rato, perdón. Bueno, adiós, Carmen. Bueno, ¿qué pasa? Que ya estáis siempre por la noche, good night, todo el mundo good night, adiós, adiós. ¿Qué pasa? No me dejáis que me toque, no dejáis que disfrute de la despedida, coño, sois la hostia, joder. Bueno, que gracias por el like y por suscribiros. A ver, entonces mañana yo os propongo que me voy a la ducha de cabeza, tío. Yo propongo, no sé si un Apex, la verdad es que he dicho antes muy alegremente lo del Apex Legends y yo qué sé, tío, yo qué sé. ¿Me aburriré? ¿Merece la pena instalarlo y estar aquí? ¿O hacemos un Titanfall? Es que el Titanfall no le gusta a nadie. La gente es chumba, tío. Estoy hasta la polla de que a la gente le gusten cosas raras. A mí me gusta el Titanfall. Bueno, venga, a lo mejor probamos un Apex Legends. A ver qué tenemos aquí instalado, dejadme que vea. Dame un segundo, coño, que ya no vamos a dormir. A ver. Y de Ace Combat, que me lo estoy jugando yo solo, claro, tenemos Far Cry, es que no da tiempo a jugar a todo. Mira, está aquí el Titan. Yo le propongo un Titanfall, señor. Sí, claro, pero es que a la gente no le gusta el Titanfall. Bueno, no importa. Y por cierto, tengo una de Ace Combat, que tengo una música preparada para hacer misiones de Ace Combat, lo que pasa es que estaría capada la monetización y todo eso, pero vamos, tengo una de David Bowie, yo solamente lo dejo ahí, una de David Bowie, en plan... Os paso, tengo pensada una, os explico esto y me voy. Nos vamos todos a dormir o a hacer lo que sea. Guapote, ahí estamos. Una cosa, tengo preparadas misiones en plan, ¿sabes? Con Mut en plan, vamos Mut, prepara ataque, preparando ataque, señor. Y entonces en ese momento os dejo preparado en la descripción el vídeo de YouTube para que le des al play. Bueno, lo he probado, tíos. Permití un momento que despegue los huevos y el culo del cuero este. Y perdón, ¿eh? Y le das al play, bueno, es espectacular. Lo que pasa es que te queda sin monetización porque es David Bowie, claro, no tengo los derechos, pero suena que te cagas, tío. O sea, pero además ya me imagino en mi cabeza la misión, en plan, te estás acercando aquí haciendo picados contra los Sam, bueno, unas hostias en modo difícil. Ya estoy en la misión 12 o 13, ¿eh? Yo aquí, al tran. Bueno, entonces, no sé, mañana si hacemos Apex, bien, y si no, pues creen por culo, nos hacemos un Far Cry, nos hacemos lo que sea. O un Resident Evil. Ah, que tenemos que empezar con Claire. Lo que quiera yo, cabrones. Larga vida, propicia prosperidad y que descanséis, ¿vale? Sois unos cracks por estar ahí, pero vamos, es vuestra obligación. A tomar por culo, coño. Y poquitas cosas he contado hoy. Ahora, Guillermito se va por ahí a la ducha y después por ahí detrás a la cama, ¿eh? Y vosotros, pues no sé. Me podéis mandar un 5J. Es un jamoncito de jabugo, bellotita. Es broma. Os quiero. Larga vida y prosperidad. Adiós, Mut. Adiós, señor. Adiós, Krakens. Que descanséis. Adiós, macho. Eres la caña. Qué tío. Qué guapo eres.
menos que usted, señor. No.